¡No tengo balas! ¡Hostia! ¡Vale! ¡Tengo una Galil! ¡What the fuck! ¿Que a ti no te encantaría jugarte una partidita de risas conmigo, incluso hacer un opening de más de $500 y todo lo que ganemos sea para ti? Tenéis en la descripción de este vídeo Skin Club, que además de daros un 15% de bonus, tenéis el mayor evento de la historia de Skin Club. Link en la descripción. Muy buenas a todos, chicos y chicas, ¿qué tal? Soy bueno, somos Poker e Infer y estamos de vuelta en Obligados a Tirar. Hola, Infernal. Bienvenido al episodio 2. Bienvenido al episodio 2, episodio 2 de Five. Madre de Dios, no quiero ni pensar lo que se nos viene encima. Bueno, Kino Ertoten, lo visteis el lunes pasado, llegamos a la ronda 14, pasamos de mapa, toca el mapa de Five. ¿Qué pasa en este mapa? Muy complicado, tenemos que llegar a la ronda 14 o superarla para irnos al siguiente, que será el de Ascension. ¿Algo que decir, Enfer? Que ojalá pase rápido esta tortura, porque madre de Dios, o sea, es que de verdad creo que no somos conscientes de lo que es Five, ¿eh? Joder, o sea, el mapa más ratoneo que existe en el mundo. Ya no es que no seamos conscientes de Five, es que estamos en una 14, pero es que a Shangri-La, que yo recuerdo que lo pasamos muy mal aquella vez, vamos a llegar a una ronda 18, calculo, así que tú prepárate, átate los machos, bueno, que hoy se viene algo relajado para lo que nos queda de serie, te lo digo. Sí, 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 madre de Dios. Bueno, ¿estás preparado, Infernal? Vamos a darle. Vamos al lío. ¿Sabes lo que se me estaba pasando por la cabeza? Flipa. Tendremos para montar, o sea, ¿recuerdas dónde están las piezas del escudo? Y de repente me ha venido a la mente de Black Ops 1, imbécil, no hay escudo. O sea, imagínate hasta el extremo que vamos a poder llegar a sufrir. Por cierto, tema Pack-a-Punch, ¿qué hacemos? Hombre, tema Pack-a-Punch, lo lógico sería poder usarlo si sale la caja en Titán, ¿sabes? O sea, si sale en el Pentágono, podemos activar los Defcon. Exacto. Y utilizar el Pack-a-Punch. Vale, me gusta la idea. Bueno, ¿quieres...? Yo voy a... Me animo a deciros a todo el mundo que esté viendo este vídeo, tanto en el canal de Infer como en el mío, si sois nuevos en Caja Extrema, iros al episodio 1. Miraros el episodio 1, porque si no, no vais a entender mucho. De todos modos, el bueno de Infer, que lleva el presidente... Creo que eres el presi. ¿Quién soy? A ver... No sé si eres el presi. No, eres tú. Yo soy el presi. Qué guapo. Sí. Bueno, Infernal, explicaros un poquillo, en plan rapidillo, en qué consiste, porque si no van a ir muchos perdidos. A ver, la serie, ¿no? Sí, a ver, pues es súper fácil, o sea, no tiene ningún tipo de complicación, simplemente es morir como bancos y ya está. Estamos obligados, por cierto, si esto se ha hablado fuera de cámaras, en caso de que palmemos una ronda 3, 4 o 5 por fail inútil porque somos malísimos, pues no lo vais a ver, pero un intento que lleguemos a la 13, por ejemplo, contará como intento, será un episodio. Y tendremos que volver. O sea, yo creo que en Fight nos va a llevar un par de intentos, Infer. Un poquito de cosas. Está siendo muy generoso, ¿eh? Muy generoso. Espero que a la segunda... La primera va a ser de autoflameos de qué malos somos, me cago en mi madre, qué asco me doy. Ese tipo de flameos. Sí. Madre mía. Estoy pensando. Que hay aquí ya. No, a ver si sueltan un por dos, que estoy aquí haciendo lo todos bueno los puntos posibles. O sea, este mapa es un mapa que para preparar la partida, por así decirlo, hasta llegar a la caja podemos hacernos bastantes puntos, ¿sabes? Entonces... Sí. Ya, pero bueno, como la caja te toque abajo... De primeras, tengo calavera. ¿La aguanto para la 3? Sí, sí, aguántala, aguántala. Ok. El último. ¿Vale? Bueno, los últimos. Bien. Vale, tenemos tiempo. Llevo 2000, podríamos abrir. Es que, o sea, me acuerdo cuando jugábamos a Black Ops 1, que éramos tan frikis, Infer, que podíamos decir... Coño, necesitamos tanto para llegar abajo, ¿te acuerdas? Sé que esta cuesta 7,50, pero ya de aquí me pierdo. O sea, creo no me acuerdo. Que aquí, creo que los puntos exactos para llegar abajo, activar la luz y tal, creo que eran 7.500, no recuerdo mal, o 7.200, creo que era algo así, ¿eh? Bueno, pues si pillamos un por dos, mira, eso que nos vamos a llevar. Pero de momento lo que es dinero, vamos más tiesos. Vamos más tiesos, Infernal. Qué tiesín. Vamos. Tengo poca que matarlos cosa, ¿no? A tiros porque. O sea... Poquita cosa. Qué buena leche. Ven aquí. Va. Vale, este va uno. Lo voy a dejar pasar. A ver si deja el por dos. Aquí no ha dejado por dos. Cuidado. Este lo dejará. Vale. Yo no tengo balas. Yo le voy a meter las 8 a este y lo matamos fuera, ¿vale? A ver si hay suerte y nos deja munición.
Ah, aquí da igual que te quedes sin balas, ¿no? Apuñalas igual de rápido. Sí. Hostia, pues ahora que lo dices. Yo creo que sí. Vamos, suéltanos el por dos. ¡Oh, munición de puta madre! La pillo, vale, ¿eh? Este no suelta la muni y este por dos. Ojalá. Dios te oiga, ¿has metido balas? No, ahora sí. Vale, dale. A la caña que vas pelado. Nada, ¿no? No. Bueno, a una mala si vemos que se nos colan, abrimos el pasillo y podemos matarlos todavía con las pipillas. Sí. Tenemos muchas balas. Las piñas no se podían utilizar, ¿no? Hombre, a ver, pues sí, es verdad, es verdad. O sea, se te ha ido la cabeza. Totalmente, porque ya en el primero en Kino ya estuvimos lanzando. En Kino estuvimos ahí con las pillas. Qué episodio, por cierto, hablando de La Vida es Bella, ¿eh? Que llegamos a la 14. Cuando éramos hiper frikis, chavales, llegamos a la 15. O sea, nos hicimos una ronda más. Una primera temporada de Obligados a Tirar. Claro, eso dice que seguimos estando en nuestro mejor momento, tío. Bueno, el mejor igual no, pero estamos ahí, ¿no? Estamos ahí peleando todavía. Estamos cerquita. Nos mantenemos como buenamente podemos. Vale, ¿estás dejando que se cuele alguno? Sí, pero... Ok. Pero no suena nada. Cuidado, eh. Te tiro una piña ahí. Vale, me gusta. Wow. Qué hostia se ha quedado el bastardo. Hay que acordarse, Kabun no lo pilla en el momento. Hay que aprovechar the fucking time. ¡Qué collejas! ¡Ay! Vale, lo pillo, ¿eh? ¿O puedes? Sí, sí. Vale. Lo pillo. Era a ver si podíamos rapiñar los puntos los dos. Pero bueno, está bien. Llevamos pasta, ¿eh? ¿Abrimos? Vamos. Venga, comienza. Chicos, bienvenidos a Obligados a Tirar 2. 1250. Vale, esta es fácil. Ojalá esté aquí, ¿eh? También te lo digo. ¿Para activar la luz? Ah, ¿cómo lo hacíamos? No me acuerdo. O sea, ¿podíamos bajar del tirón hasta abajo? Bueno, hay que hacerlo igualmente. Hay que hacerlo, venga. Vale, paga tu este. No veo nada. Hostia. Este, 250. Lo pago yo. ¡Apa! Llevo una piña en la mano. Tira la esquina de ahí. Vale. Y va a activar la luz del tirón, ¿eh? Sí, actívala y la caja. A ver, aquí no está. Aquí está aquí la caja. Como esté en esta... Está aquí, me cago en su puta madre. Me cago en la... Bueno, mejor quitarnoslo de encima deprisa esta, también dale. Te digo. Me gusta. Dale caña. Hostia, ¿nos podíamos comprar el Bowie? ¿Te suena? Claro, si está aquí, pues sí. ¿Dónde está? Está en la pared. ¿Qué arma te ha dado? La comando, creo que palmo. Hostia, el 96. Vale, cubro yo este lado. Bueno, lo voy a intentar. Todo lo que viene. ¿Vas bien? Sí, sí, sí. Se lo matamos. Joder. Joder, la de veces que vamos a tener que tirar aquí. Me cago en la madre que los parió. Yo con un maldito Franco. También tengo una cosa. ¿Se puede hacer trampa o no? Para pillarlo, si no matas, sí. Bueno, de momento como no puedo salir. Madre mía, ya estoy juntando en ronda 5. Esto es lamentable. Cuidado, cuidado, cuidado. Madre mía, qué peta. Y el martillo también lo pillamos, ¿eh? Hombre, que si lo pillamos. A tirar de caja, venga. Nos quitamos esta madre. Vaina. Lamentable hostia. La primera caja, también te lo digo. Oh, bueno, fanitas, vamos. ¡Hostia! El doctor. ¡No me toque los huevos! ¿Por dónde viene? Pues no lo sé, tío, no lo sé. Que te quite pero la pipa, no... ¿eh? Le voy a intentar meter balas. Viene por aquí, por esta puerta. Vale. Viene por mí, va vale. Por ti, va por ti, no lo veo, no lo veo. ¡Hala! Le he gastado todas las balas a lo tonto. Ahora viene por mí corriendo, ¿no? Sí, sí, está corriendo por ti. ¿Por qué lo viene? Vale, lo veo. Que te quite la pipa, que te quite la pipa. Vale, me la ha quitado. Vale, 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 hay que ven matarlo. Ven aquí, bastardo. ¿Dónde estáis? Vale, se ha tepeado. Estará al fondo. Vale, aguantamos aquí. Tiene que estar a la izquierda. Está por aquí, lo oigo, lo oigo. Aquí, aquí. ¿A cuál va? Va a la caja. ¡Oh! Hostia, pues no renta pillar esto, ¿eh? No, no, no. Vale, date la vuelta, hay que tirar de caja. No renta nada, hay que quemar esa caja ya. ¿Hola? Hombre, del tirón. Ahora, ¿cómo has pasado? ¡Qué cabrón! Hombre, el puto... ¡Hola! ¿Has pasado por el lado de la de esto? Sí. ¿Te la has jugado? Me la he jugado. ¿Pero si la llegas a pillar? ¡Oh, caja, vámonos! Podemos utilizar el TP para irnos de aquí. Pero claro, hay que esperar a que salga. Infernal, yo utilizo el TP, ¿eh? Sí, sí, hay que ¿llevas el franco para esta ronda? Qué susto. Sí, sí. Venga, vale, uso TP. El TP, pero me quedo abajo. Ok.
DEFCON 1, ojalá salga aquí porque podríamos pillar el titán, ¿eh? Por favor, Dios te oiga. Podemos pillar también el Quick. ¡Hala! Está arriba. Está arriba, bro. Yo palmo, creo, ¿eh? No jodas. ¿No puedes utilizar un TP? Vale, estoy arriba. Vale. Hostia, me salen a mí. Puedes ir corriendo. Creo que palmo, ¿eh, Poker? Creo que palmo, ¿eh? No me jodas. Yo es que no puedo matar todavía. Estoy haciendo pelota. ¿Estás arriba? Sí, tío, estoy en la caja, pero no puedo matar con esto. Claro. Pues yo no subo todavía, ¿eh? Tengo millones haz de zombies. Haz tiempo. Vale, me gusta. Vete quitando todos esos bastardos. De momento yo voy a intentar no abrir puerta. Estoy sin titán en la zona del medio, ¿eh? Tengo un montón de zombies. Un montón de zombies. Vamos a hacer una cosa infernal. Yo no he tirado. Yo tengo que tirar de caja todavía. ¿Puedo subir? Sí. ¿Puedes llamar al ascensor? Es que no puedo salir, representa, ¿no? Vale. Pago. Pago y subo. Estoy subiendo. ¡Wow! Joder, hostia, macho. Está la trampa aquí, se me ha olvidado. Es verdad, podríamos activar. Podemos activar una. He pillado antes la. Ah, vale. Vale, nos podemos pillar quick. Vale, voy a tirar de caja. Estoy tirando. Ponlo de la trampa, deprisa. Lo he puesto. Hostia, monos. Monos, creo de puta madre. La trampa, ¿eh? Vale, los tiro ahí. A ver si me puedo hacer unos pocos puntos para pillarme. Hostia, lo que viene. Qué maravilla. Qué maravilla, niño. Bueno, no te preocupes, ¿eh? Llevo famas. Yo creo que bien. Necesito puntos para tirar de caja la siguiente. Voy a tirar otro mono. Mono relajante. Deja de matar a mí a los del mono. Vale. 640. Mierda, lo que ha salido ahí. Hostia. Fuera. Hostia. Eso se puede utilizar, ¿no? Bueno. Deja de utilizar. Hombre, sería trampa. Mata, mata, mata. Vale, yo voy matando. Tú me dirás. No, sí. Tú dispara. Me ha matado. Te arribo rápido. Me ha matado el inútil. Bueno, es la segunda vez que lo he hecho, ¿eh? ¡Wow! ¿Joder? Madre mía, este juego es horrible. Este mapa. Bien. Bueno. Vale, tenemos la trampa, ¿eh? Sí, pero hay que aguantar aquí. Bueno, vaya pozo. Bueno, tenemos monos, ¿eh? Es algo. ¡Vamos! Tienes monos, que es algo que sinceramente. Viene bastante bien. Cuidado. Vale, estoy bien. Que ya vienen corriendo, tío. Vale, yo me quedo en este lado. Vale. Estoy muerto, estoy. What the fuck. Creo que va a tirar un mono, ¿eh? Tíralo. Tiro al mono. Lo tiro en este lado. En este lado, 3, 2, 1. Ahí va. Así nos hacemos unos pocos puntos. ¿Pero y los zombies? Pues ahí vienen. No me quedan monos. Igual lo he tirado muy precipitado, ¿eh? Aguantamos. Vamos. He hecho mucho de menos la ayuda de tiro, ¿eh? Tenemos un cabún. Por si acaso. Vale, tú llevas pasta para tirar. Yo llevaría para abrir puertas si es necesario. Tranquilo, lo pillo. Perfecto. Si podemos al cuchillo, cuidado la espalda. ¿Vale? El cabrón lo voy a pillar al final, Infer. Sí. Cuando se vaya a ir. Me queda nada. Si puedes matar a los zombies que van de lejos. Vale, perfecto. Vale, y cómprate el quick, tú. A ti te llega para caja. Vale. El quick. Quick viene muy bien. Lo que pasa es que estoy siendo ahora mismo como un saco de mierda. ¡Oh! ¡La oído! Pocas balas, también te lo digo. Muy poquitas. E intenta hacerte tu pasta ahora. Perfecto. Me pongo en la esquina. Tú dispara a muerte, hazte puntos para el quick. Y yo, en caso de peligro, disparo esto. ¿Vale? Vale. Además, soy yo el blanco. Te aviso cuando vaya a recargar. ¡Eh! ¡Peligro! Vale, no. Con una bala vamos muy bien. Cuida a la izquierda, te lo ralentizo ahí. Cuidado. Vale, voy a tener que recargar la vaina. La recargo, ¿eh? Recargando. Yo tengo que recargar la mía también. ¿Han dejado algo? Estoy recargando la mía. Ok. Vale, ralentizados todos, vuelvo a recargar. Es un por dos, poker. Vale, lo podemos pillar si no matamos a nadie. Entonces, voy a hacer esto. Lo pillo. Perfecto. ¿Vale? ¿Hay munición? Vale, buena. Joder, macho, no se nota el oído. Vale, tiramos. Es muy posible que vengan vainas, ¿eh? ¡Hala! Al suelo, no puede ser. Ya está, Bueno, tengo monos y tenemos trampa. Sí, exacto. Bueno, yo ni tan mal. Tengo monos y trampa. A trampa y monos, sí.
Vale, voy a preparar el primer mono. Cuando vea que no... ¡Puedes hacer la trampa! ¡Puedes hacer la trampa! ¿Cuál es la trampa? Tira el mono. Tirado. Tíralo. Gastas las balas del cuchillo balístico y tiras otra vez. Hostia, esa es muy guarra, ¿eh? Lo estoy haciendo ya. Ni me lo planteo. Tengo otra vez otro mono en la mano. Me matan. Tíralo. ¡Oh! What the fuck. Estamos muertos. Preparo otro, ¿eh? Prepara otro. No pilles la rebaja, ni de coña. ¿Qué tienes de arma? Un balístico. Pero gástalos y tiras de caja con las rebajas. Estoy tirando. ¿Pero con rebajas? ¿Cuántas balas tiene, tío? Buah. ¡Tiro! ¡No tengo balas! Hostia. ¡Vale! ¡Tengo una Galil! ¡What the fuck! ¡Es el último! Vale, espera, aguántalo. Sí, tanto. ¿Hola? No tengo pasta para tirar, ¿eh? ¡No! No tengo dinero para tirar, o sea, me quedo con esta. ¡Hostia, cuidado! ¡Me mata, Me he dejado pillado, cabrón. Vale. Que yo no puedo tirar, me quedo con esta, ¿no? Claro, si no puedes tirar. Madre mía de mi vida, tú. Lo estoy pasando muy mal. Se va a ir la caja, por eso. Ya verás, ¿eh? Vale, bien. A ver a por quién va el primero. Va por ti. ¿Por dónde viene? Por atrás. ¿Vale? Ay. No sabía cómo hacer el tapón. Vale, me tiene que venir por el TP, ¿no? Sí. Vale, me quita la pipa. Lo tengo abajo, ¿eh? Bueno, yo me quedo aquí arriba. Va muy lento. Creo que lo reviento, Infernal. Mátalo. Corre mucho, tío. Vaya, ya tienes dinero para hacer otra caja. ¿Vale? Hostia, lo chungo va a ser si sale la caja en titán. No, es que no tenemos Vamos. Dinero. Corre mucho, tío. ¿Y yo que corro poco? Vale, muerto. Joder, lo que me ha costado, coño. A ver, te digo si se va la caja, estoy tirando. Ok. No se va, me ha dado unas pas. Vale, gasto TP. Claro, es que a mí me han dado abajo. Estoy arriba. Tiro de caja. Tira. Estamos en la 11, ¿eh? Sí, pero no, la 12. Lo que no tenemos es para trampa. Vamos. Vale, vámonos. TP del tirón, ¿eh? Yo me metí en el ascensor. Sí, yo también, me voy contigo, espérame. Ay, qué susto. Ojalá caiga en medio, tío. Hostia, si cae en tengo medio... que pagar yo. Sí. No tengo dinero para la caja. Si cae en medio, uno tiene que juntar, ¿no? Podemos juntar y hacer pasta para el titán, los dos. No ha caído aquí. Baja. No ha caído aquí. ¿Dónde está? No, es que aún no ha caído. Abajo. Sí. Vale, gasto el TP. Vale, estoy abajo. Te digo en qué zona, porque igual no tenemos dinero ni para abrir. Es verdad, no tenemos. Aquí no están. Creo que está en la sala pequeña esta. Hago pasta para abrir, ¿eh? Vale. Vale, yo voy a 1250, ¿estamos locos? Estoy abajo, cuidado, ¿eh? ¿Dónde es? 1320, creo que es en esta. Tiene que ser en esta. Sí. Estamos muertos. No tengo dinero. Tira mono. Vale, lo tengo preparado, lo tengo en la mano. Vale, mono tirado. Me matan porque me está mirando. No podemos salir de aquí, tío. Tira otro mono. Tira otro. Oh. Hay que salir de aquí, o sea, no podemos aguantar aquí. Hay que juntar aquí, aunque sea. ¿Vale, calavero? Bueno, vale. A la marcha. Venga. Voy a tirar piñas. Venga. Tíralas y así podré recargar. Hostia, qué pocas has tirado, ¿no? He tirado una. Hola. No, que me ha caído dentro la piña. Coño. Bueno. Dispara, Infernal. Hay que matar, ¿eh? Joder, que sí, hay que matar. Vale. Oh, hostia, estoy pasando muy mal, ¿eh? Me está dando mucha rabia, tío. Pero un momento, mira que hemos tenido momento. Suerte. Hola, estamos mal. Pero aquí no podemos hacer pelota. Sí, se supone aquí, que sí, hasta comprar la Claymore y todo. Vale. ¿Qué te da? Por favor. Bueno, wey, Ardone. Bueno, ha sido pues un placer estar con vosotros. Ahora hay que pasar esta, tío, para pasarse Five. Hay que pasar solo esta. No, pues. Infernal, métete dentro. ¿Vale? Voy a intentar juntar muchos y tiro un mono, ¿eh?
Vale, si tú tiro el mono. Yo estoy muerto, ¿eh? He tirado el mono. ¡Wow! Lanza vainas. Tira piñas, saco. Bueno, estoy lanzando ballestas. Me meto dentro otra vez. Vale. ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? No lo sé. No jodas. Qué suerte tenemos, ¿no? Infernal. Estoy muerto. Sal. Suerte. Ve matando, a ver si tienes... Ah, que tienes un L96. We are fucking done, tío. Estamos jodidos. No sé qué hacer. O sea, nada, intenta juntar y mete alguna bala de vez en cuando si puedes, pero yo ya, vamos, lo que has hecho en esta partida ya está bien hasta ahora. Ya no se puede hacer más. Te siguen viniendo. Hay millones. Vale. No sé qué hacer. Vale, a la siguiente vuelta el L96. Intenta matar a uno, a ver si suelta una calavera o un cabún. Buena. Ojo, que no quedan, ¿eh, Infer? Que te la marcas como la Coca-Cola. Pero ¿cómo no van a quedar, tío? Si quedan 24. Que no quedan, solo te quedan estos. Creo. ¿Has matado dos? Ah, te ha entrado otro. Siguen saliendo. Suerte en tu vida, oye. He sido un lastre en esta partida. Sí, un puto lastre. ¿Vale? Lo tienes controladísimo. Va, este chaval es buenísimo, de verdad. Wow. Hostia, es que ni recargar te dejan. Te siguen viniendo, ¿eh? Te viene uno por la derecha. Ya lo he visto, ya lo he visto. Hostia, lo podría haber hecho bastante mejor por lo que veo. No puedo recargar, tío. No. En toda esa recta te tienen que dejar. ¿Tienes balance? 45. Vale. Buena. Las da uno. Buena esa, tres. ¿Y si compro claymores? ¿Puedes? No, pero me suicido. No te hacían daño a ti. Vale, bueno. Joder, cómo se nota este ajo a Blacos 1. ¿Dónde están las claymores? Aquí, pero que sí que te hacen daño, tío, no me jodas. Pero la pones andando para atrás, ¿no? Confío en ti, Infernal. Pero sí que no paran de venir. Ya. Wow. Hombre, es que pasar esta ronda sería quitarnos 5, también te lo digo, ¿eh? O sea, sería un paso de gigante. Un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad. Un gran salto. Ahí está. Bien. Vale. Júgatela con las Claymore, Infer. Confía. Que no son Claymore esto. Ah, ¿qué son? ¿Piñas? Son granadas, son piñas. Pues entonces sí que te hacen daño. Y tanto que te hacen daño, ¿no? Hostia, que te siguen viniendo. A la marcha. Wow. Bueno. Cada bala es una bala menos. Bueno. Hostia. No tenemos quiz. Es que es una 13, ¿no? ¿Eh? Ya. Es que es una 13 entera, ¿eh? Te viene el blanco ese. No me lo puedo creer. Suelo, ¡hala! ¡Qué putada! No te podían quedar muchos, ¿eh? ¡Ay, qué dolor! ¡No! ¡Episodio fail! ¡Madre Dios! Bueno, pues nada, chicos, la semana que viene nos vemos aquí en 5. Hemos tenido mala suerte con las cajas, también te lo digo. No ha caído en el centro después de la electricidad abierta. Una localización de caja de las fáciles, o sea, todas han sido las chungas. Mira, habitaciones muy fáciles está la del cerdo, la del pentágono y la de Presti, que es todo el pasillo. El resto son... Y hemos aguantado. También suerte con las armas, eso sí, en esta. Tú me dirás, ¿qué hacemos? O sea, tú Franco y yo ballesta, pues nada. Y tú ballesta, es que ya no se ha hecho lo que se ha podido. Uf. Wow. Pues nada, chavales, lunes que viene, misma hora, nos volvemos a ver con el episodio 3. Volvemos con 5. Nos vemos, Infernal. Hasta la semana que viene, gente. Adiós.